The amount of water in this water bottle cap can breed over 100 mosquitoes. Can you imagine what can happen if you have a bucket with standing water in your backyard? Las elecciones de medio término a nivel federal son consideradas una forma de evaluar el desempeño del presidente electo. Feet away from where this couple was rescued and take a look at this river and how fast it's going. En Estados Unidos, cada 15 minutos muere una persona por culpa de un conductor que maneja bajo la influencia de alcohol o drogas. Esa es una cifra que nuestras autoridades locales quieren cambiar. I can say is you guys are missing the party. Just take a look behind me. Crowds are pouring into the kiosk. That is where los Tucanes de Tijuana are getting the key to the city. Había varios simpatizantes con pancartas listos para mostrarle su apoyo al mandatario, además de que albergaban la esperanza de poder ver, aunque sea de lejos, al presidente Trump. Según el alumno, fue Jesús González quien concretó una reunión entre su profesora y la familia Montoya. So here's the deal. If you break the bread and you get one of these baby Jesus figurines, guess what? You're the winner, but not so much, because you have to make or buy tamales and give them away on February 2nd. Guess I'll have to do that. Estamos a solo unas horas de que sea el gran cumpleaños de Nuestra Señora de Guadalupe. And this is an active scene. We see several police cars, caution tape. It's very early in the investigation, but we were told that this is a homicide investigation. These students are learning how to treat asthma, hypertension, and diabetes, but how do they get that hands-on experience? That's why these free clinics are a huge help for both the community and future doctors. Thank you for watching us this morning. I'm Claudia Buccio, and I hope you have a wonderful day and a safe commute to work. Till next time. Mary Carrillo is a woman strong in courage, bold by heart, and at 101 years old, she has a great joy of life. I'm happy. The year Maria de la Luz Carrillo was born, 1917, a gallon of gas was 15 cents. The average life expectancy of a woman was 54 years, and Carrillo's native state of Texas was only 72 years old. From Texas? Ooh, yeah! Allegiance to the flag of the United States. She is truly honored to be American. That is my greatest privilege. Despite her Texan pride, she saw the promise of California, and in 1958, Carrillo took a leap of faith and moved to Mecca, children in tow, and moved into a home that she painted pink, her favorite color, and has remained pink ever since. I think there were about maybe 10 houses. Leon's meat market is about a 10-minute walk from her home. Back in the day, it was the only market in Mecca. Her social life was built around her children's school activities. But without any kids in school, Carrillo says she doesn't really know anyone in Mecca anymore. Carrillo's son, Johnny Estrada, says much has changed in this small town. A lot of the streets were dirt. Carrillo bore 7 children and ruled the roost with a firm hand. There was no dad, okay? No father figure. So she was both. I feared her more than the police. Despite that, she has cherished her family. My mother, and she right now is with heaven like my son. And I talk to her and I tell her, Mama, estás con tu nieto. Mom, you are with my son in heaven. Carrillo loves spending time with her dog Chispa, which translates as bark. And her secret to a long, happy life? To be crazy like myself. And of course, never stop smiling. In Mecca, Claudia Buccio, NBC Palm Springs. Claudia Buccio nos tiene los detalles. Esta mujer guatemalteca, a quien llamaremos Floricelda, y su hija llegaron de Guatemala buscando asilo político. Todo asustada, que no íbamos a encontrar el la línea, ¿verdad?, de la frontera, y carreteamos y nos espinamos ahí. Un sacrificio que le pesa en lo más profundo de su corazón. Se quedó mi esposo enfermo, se quedaron mis 4 hijos, una mi muchacha de 19 años y una mi niña de 12 años. Pero Diosito me va a dar la fuerza para trabajar. Ella ahora recibe albergue en la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad en la ciudad de Coachella. Y esta es una
un proyecto se llama Operation Bienvenida por el diócesis de San Bernardino, aprobado por nuestro obispo. Y lo que nosotros somos un centro para recibir refugiados. Un esfuerzo que inició luego de ver a migrantes desorientados en el Valle de Coachella. Y Meca por un tiempo lo recibió hasta los medios de octubre. Lo que encontramos fueron personas caminando las calles aquí en Indio, porque los agentes de ICE lo llevaron a centro de autobús, pero ellos no tuvieron dinero, recursos o la manera para comunicarse con sus familias. La Iglesia de Nuestra Señora de la Soledad ha recibido alrededor de 3,700 migrantes centroamericanos desde el mes de octubre y esperan la llegada de cientos de personas más, ya que muchos de ellos están detenidos en el centro y en Blythe. Este recinto los prepara para la siguiente etapa de esta travesía. Les proveemos comida calientita, ropa limpia, un lugar para bañarse, para dormir. Y luego tenemos a caridades católicas que trabajan con ellos al siguiente día para hablar con la familia de estos migrantes para que compren el boleto para irse a con ellos. Sus historias son un reflejo de una dura realidad. Yo trabajé 7 años en Centroamérica. Conoce bien esta realidad. Regresé a Honduras el año pasado. La violencia es muchas veces por los pandillas. Las donaciones siempre son bienvenidas, sobre todo de comida. Y si desea ayudar, puede ponerse en contacto con el programa Misionero del Valle. Entonces necesitamos pantalones de tallas pequeñas y mochilas, porque vienen con bolsitas, muchos de ellos, bolsas de plástico con su ropa. Y pues para ir al autobús es más conveniente llevarlo con mochilas. Floricelda está a punto de partir y espera con ansias reencontrarse con sus familiares en Maryland. Pues mi sueño es trabajar. Que Diosito se me conceda trabajar para mantener a mis hijos que se quedaron. Para Noticias Ya, Claudia Bucio, Univisión.